saludo para los pregoneros. Vuelve a las andadas Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Ahora lo acusan al gobernador de burlarse de manifestantes protestando ahí donde se encontraba. En el video que les voy a mostrar a continuación se ve a Enrique Alfaro lanzando besos a los manifestantes. Es un cínico sinvergüenza que protestaban contra la intromisión del gobernador en las decisiones del Poder Judicial y le gritaban fuera Alfaro. Fuera Alfaro. Vamos a ver este video. ¡Fuera Alfaro! 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 Yo caidero, señor gobernador. Esos besos acá los quisiéramos, señor gobernador. Es una burra lo que acaba de hacer usted, señor gobernador. Enviarle un beso a los ciudadanos en tono de burla, eso no se le permite. No, señor gobernador, no se equivoque. Nosotros sí tenemos vergüenza. Somos honestos, no un corrupto como usted. ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! ¡Fuera Alfaro! Ahí tienen la imagen, una vez más acercándoles la toma, mandando besos Enrique Alfaro. Es un cínico sinvergüenza, ofendiendo realmente a los manifestantes, lanzándoles besos. No aguanta nada, absolutamente nada, el gobernador de Jalisco. Acá los quisiéramos, señor gobernador. Es una burra lo que acaba de hacer usted, señor gobernador. Enviarle un beso a los ciudadanos en tono de burla, eso no se le permite. No, señor gobernador. Ahí está, en una nueva polémica, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mis estimados amigos y amigos pregoneros. Y vean de qué manera también lo abucharon el día de ayer anoche en la inauguración, en el encendido del árbol de Navidad en Guadalajara. Ahí estuvo junto al alcalde y vean de qué manera le gritaron cuando se menciona al gobernador Enrique Alfaro. La cara de Enrique Alfaro lo dice todo. Abuchan al gobernador de Jalisco durante el encendido de árbol de Navidad en Guadalajara. No lo quieren. El alcalde de Guadalajara quiere mucho a nuestra ciudad y con el apoyo del gobernador Alfaro vamos a tener todos estos atractivos aquí en el centro histórico. 4 millones de personas van a venir. Cara quiere mucho a nuestra ciudad y con el apoyo del gobernador Alfaro vamos a tener todos estos atractivos aquí en el centro histórico. 4 millones de personas van a venir. 4 millones. Pista de hielo gratuita vamos a tener allá al lado de la presidencia. Vamos a tener el árbol navideño gigante, la casa de Santa. Vamos a tener el nacimiento gigante también. El sábado se va a presentar el cascanueces para que vengan. El sábado a las 6 de la tarde con el alcalde de Guadalajara, quiere mucho a nuestra ciudad. Y con el apoyo del gobernador Alfaro, vamos a tener todos estos atractivos aquí en el centro histórico. 4 millones de personas van a venir. Ahí la rechifla para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y también al alcalde de Guadalajara. De qué manera lo pues le rechiflaron, lo abucharon al gobernador de Jalisco y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, pues ahí justificando y hablando de todo lo que tienen preparado para los ciudadanos, para el pueblo, la casa de Santa, la fábrica de Santa, el arbolito de Navidad y hasta los shows que van a presentar. Así lo daba a conocer Pablo Lemus Navarro. Dense una vuelta y disfruten en familia y con amigos una de las épocas más bonitas del año. Así compartía el alcalde estas fotografías
ahí en Guadalajara. Y ahí vean de qué manera casi casi pues, pues se va de boca el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en esta imagen que le está dando vuelta a todo el país a nivel nacional. Vean al gobernador de Jalisco ahí patinando, porque pues, también tienen pues su área de patinaje de hielo. Ahí tienen su pista y el gobernador de Jalisco pues casi casi le llega el karma y se embarra ahí en la pista de hielo. Después de inaugurar el festival Ilusiónate en el Parque de la Solidaridad, junto con el gobernador Enrique Alfaro nos pusimos los patines para estrenar la pista de hielo y echar una patinada. Ánimo a disfrutar de este increíble festival navideño. Casi casi se va de boca el gobernador de Jalisco. Vean ustedes. Acá andamos platicando cordialmente con el gobernador desde el Parque Solidaridad. ¡Ánimo! Como que no nos hablábamos. ¿Sí, qué? ¡Ánimo! Acá andamos platicando cordialmente con el gobernador desde el Parque Solidaridad. ¡Ánimo! Como que no nos hablábamos. ¿Sí, qué? ¡Ánimo! Ahí lo tienen, y las burlas pues no se hicieron esperar y empezaron a burlarse de esto. Se ve que les saben a la patinada, les dicen. Pinche dueto, también le empiezan a decir a Enrique Alfaro y al alcalde ahí en Guadalajara. El gobernador Enrique Alfaro casi se rompe la desta por patinar de la mano con Pablo Lemus, el alcalde de Guadalajara, pero por supuesto que ambos dos se pusieron a temblar. Vean nada más a Donovan Carrillo, a esta joven talentoso que es patinador profesional. Vean nada más el gobernador de Jalisco y el alcalde, ahí lo tienen. Pero bueno, le siguen dando con todo al gobernador Enrique Alfaro por toda esta situación de las protestas. El gobernador de Jalisco, dicen ya los periodistas también, se burla de los manifestantes afuera de Palacio de Justicia, acusan la intromisión del Poder Ejecutivo en el despido de personal del Consejo de la Judicatura, y ahí tienen al angelito del gobernador Enrique Alfaro enviando besos. ¡Fuera Alfaro! 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 Venga y denle al señor gobernador esos besos. Acá los quisiéramos, señor gobernador. Es una burra lo que acaba de hacer usted, señor gobernador, enviarle un beso a los ciudadanos en tono de burla. Es un burlón, es un prepotente, así es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que vuelve a estar una vez más en la polémica. Esos besos acá los quisiéramos, señor gobernador, le dicen los manifestantes a Enrique Alfaro, luego de que éste les envía besos al escuchar "Fuera Alfaro, fuera Alfaro". Ahí tienen la imagen, ahí tienen el video que se reproduce, ahí está. ¡Alfaro! Ahí está la toma, pues ahí está el gobernador Enrique Alfaro, que ya no lo soportan más ahí en Jalisco. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente, excelente día. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan información, dejen sus comentarios acerca de esta videotransmisión. Si aún no te has unido a este canal, te invitamos a suscribirte, es de manera completamente gratuita. Lo único que tienes que hacer para apoyarnos es dejar tu manita arriba, tu like, tu me gusta en este video, en esta video información, comentar el video, tener esta interacción. Ahí vamos a estar respondiéndoles, dándoles también manita arriba a todos mis estimados amigas y amigos pregoneros que nos sigan en esta video transmisión, que hayan visto este video. Les enviamos a todos un cordial, cordial saludo y que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un excelente, excelente día.